aunque de forma provisional, el Museo de la Pesca y la Agricultura de Cartaya ya es una realidad. Lo ha inaugurado la alcaldesa de la localidad en funciones, Pepa González Bayo, que ha estado acompañada del concejal de Agricultura en funciones, José Ángel Rodríguez Marcelino. Pepa González Bayo ha puesto en valor la iniciativa poniendo de relieve la importancia de un espacio así para un pueblo esencialmente agrícola y marinero. No le llamaría inauguración porque nos gustaría que el museo se hubiese inaugurado en la casa que anexa al Centro Cultural de la Villa Juan Antonio Millán, que era su espacio. Y que es su espacio, pero bueno, por motivos de construcción no está la casa terminada, entonces no queríamos dejar de exponer este maravilloso recorrido de la puesta en valor para Cartaya de lo que es la agricultura y la pesca. Dos sectores fundamentales que han hecho que nuestro municipio sea lo que es ahora mismo. Y había que rendirle homenaje y tener un espacio para que la gente conozca de dónde viene nuestra agricultura, cómo hemos ido creciendo hasta llegar al día de hoy. Aquí hay muchos elementos que podéis observarlo de lo que era la agricultura tradicional en nuestro municipio y que una vez que esté el museo instalado en la casa que le corresponde, pues me gustaría que aquellos vecinos que tuvieran elementos en sus casas lo aportaran al museo, sobre todo para que los más pequeños conozcan lo que ha sido nuestra cultura de agricultores y agricultoras en esta tierra y también nuestra agricultura, que ha sido la razón de ser de este pueblo. Yo creo que nuestro pilar fundamental de lo que somos es la agricultura. Pero no podemos olvidar la pesca, que ha sido también un sector de crecimiento, que hoy está más mermada que hace, podemos decir, dos décadas, pero que sigue siendo un pilar fundamental para la economía, que está fijada en la costa, en el Rompido, y donde también le hacemos un homenaje a todo lo que fue la almadraba, la importancia que tuvo la almadraba en nuestro municipio, así como los artes que se han ido utilizando a lo largo del tiempo para la pesca. Esto es trabajo continuado de este equipo de gobierno del área de agricultura, a la cual quiero agradecerle a José Ángel ese trabajo tan magnífico que ha hecho durante estos 2 años y medio, donde hemos querido darle al pueblo de Cartaya pues cultura, donde hemos querido dejar un legado que sea patrimonio de los cartalleros y cartalleras, pero donde también queremos tener un atractivo más para que la gente que venga a Cartaya puedan visitar algo que no hay en ningún sitio de la provincia de Huelva, un museo de la agricultura y de la pesca. Entonces, somos señeros, podemos ser referentes a nivel provincial y es lo que hemos buscado con esta acción, que creo que es una acción muy bonita y que el pueblo de Cartaya puede visitar y deleitar. Por su parte, el concejal de Agricultura en funciones, José Ángel Rodríguez Marcelino, destacó de igual forma tener un espacio que enseñe la historia de Cartaya. Este museo pues viene a eso, a poner en valor los dos sectores económicos tan importantes para Cartaya, como es la agricultura y la pesca, ¿no? Cartaya, pues el motor económico de Cartaya actualmente es la agricultura, ¿no? Y lo ha sido durante hace mucho tiempo, y también la pesca en la zona del Rompido. Por lo tanto, este museo pues viene a poner en valor esa cultura que tenemos en Cartaya, ¿no? Esa forma de vida que tenemos los cartalleros de dedicarnos a la agricultura y a la pesca durante tantos años, ¿no? Y aquí pues se puede ver la evolución que han tenido esos dos sectores, desde la agricultura tradicional y de secano que había en Cartaya, de almendro y higuera, a la agricultura tan tecnificada que tenemos ahora, ¿no? De los frutos rojos. Y bueno, pues este museo se va a ubicar aquí en la calle Nueva, en la casa anexa al centro cultural, y que se están terminando las obras actualmente. Y también pues va a favorecer también a un sector importante, que es el turismo, ¿no? Es una oferta más a todas las personas que vienen a visitar Cartaya, que puedan venir y que sea un atractivo más este museo para poder visitar Cartaya, ¿no? El núcleo de Cartaya. Y también dinamizar el centro de Cartaya, ¿no? Se va a ubicar aquí en la calle Nueva, que es el centro de Cartaya, y creo que también es traer gente al centro de Cartaya para favorecer también a todos los comercios que hay en el centro y darle vida al centro, que es lo que hemos pretendido durante todo este tiempo, ¿no? Así que nada, yo espero que la gente venga a ver este museo, ¿no? Y que atraiga también mucha gente de fuera, mucho turismo, y podamos pues ver que tiene, que funciona, que atrae gente al centro, y eso, que vean la puesta en valor que hemos hecho de estos dos sectores tan importantes para Cartaya.
El museo se ubica provisionalmente en la primera planta del Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán, justo hasta que finalicen las obras de la casa colindante, donde irá instalado de forma definitiva.